Y regresando del corte comercial, el muy buenas tardes, bienvenidos a la sección. Me da muchísimo gusto saludarlos. En esta tarde ya se reporta una temperatura de 27 grados centígrados. La sensación térmica hasta el momento en nuestra zona es de 28 grados. Humedad relativa del 63%, punto de rocío 19 grados centígrados. El oleaje hasta el momento se encuentra estable de 2 a 3 pies de altura con un puerto que permanece abierto a todo tipo de navegación. El viento en nuestra zona se reporta del sur a una velocidad de 11 kilómetros por hora y en este momento vamos a ver el mapa del territorio nacional. Si recuerdan, ayer les acerca de que ya de un nuevo sistema frontal que estaría ocasionando descenso de temperatura en la porción noroeste de nuestro país. Aunado a esto, ya se estaría presentando también la cuarta de la temporada. Noreste del territorio nacional. Este sistema comienza a interactuar con importante entrada de humedad proveniente del Océano Pacífico, mismo que está ocasionando que se incrementen las precipitaciones hacia el occidente, centro y también que se extiendan hacia la porción norte de nuestro país. Tenemos baja presión también en la porción norte de la República, favoreciendo también precipitaciones de carácter un tanto moderado a posiblemente fuerte en el transcurso de estas próximas horas. Aquí tenemos ya al frente frío número 23 de esta temporada, que en el transcurso de estas próximas horas seguirá ocasionando estas precipitaciones y sobre todo en la puerta de Tamaulipas, también hacia Nuevo León y en la mayor parte de la zona fronteriza territorio. No vamos a estar teniendo efectos de este sistema frontal debido a que prevalece y esto también muestra un incremento importante en cuanto a la temperatura máxima se refiere. Desde el principio de semana les habíamos estado comentando acerca de que ya casi al concluir esta semana la estuvimos grados centígrados. En este momento, el Servicio Meteorológico Nacional está pronosticando que estos próximos tres días tengamos temperaturas que estén oscilando entre 28 y hasta 34 grados centígrados. 34 grados centígrados, una temperatura máxima atípica en esta temporada de invierno. 34 grados están pronosticando para la tarde de mayor parte del sur del estado de Tamaulipas y también hacia el norte de Veracruz. Podemos apreciar soleado, muy baja probabilidad de precipitación, como les comentaba. Así es que tómenlo en cuenta. A diferencia de días anteriores, donde habíamos estado registrando algunas precipitaciones ligeras y marcado descenso de temperatura, bueno, pues este fin de semana viene acompañado de temperaturas cálidas en nuestra zona. Hasta 34 grados se está pronosticando para este próximo sábado. Ya veremos si va cambiando un poco. Este fin de semana, mientras tanto, en estas próximas horas continuaremos con condiciones similares, mañanas y noches mucho más agradables, con temperaturas frescas que estarán oscilando entre 18 y 20. Esto ha sido toda la un provecho para toda la gente que ya está comiendo. Me despido recordándoles que podemos estar en contacto con Evelyn Jiménez. Vestuario, agradeciendo el patrocinio de mi vestuario de Circos Boutique. Hasta luego. Segunda sección de pronóstico del tiempo y es momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en la mayor parte del territorio. Con los efectos de la cuarta tormenta invernal que poco a poco comienzan a registrarse principalmente hacia la porción noroeste y norte de nuestro país, podemos apreciar que los valores en este momento son frescos. En Ciudad Juárez se reportan 13 grados centígrados, Chihuahua con 14, Tijuana hasta el momento 16 grados, en Los Cabos ya comienza a descender la temperatura, en este momento ya comienza a presentarse un poco más fresca a diferencia de los días anteriores, en este momento ya es de 19 grados centígrados. Que respecta al sureste mexicano, los valores están oscilando entre 21 y hasta 29 grados centígrados. En el caso de Acapulco, donde se siguen presentando los valores más cálidos del territorio nacional, es hacia la sonda de Campeche, península de Yucatán.
De Villahermosa se reportan 29 grados centígrados y condiciones de dejado solado principalmente en el transcurso de la tarde. Recuérdenlo, a partir de estos próximos días ya vamos a tener cambios importantes, principalmente en cuanto a las temperaturas máximas se refiere. Vamos a ver en este momento más. Los valores que en este momento se registran en Nuevo Laredo son de 17 grados centígrados. Recuerden que se están registrando las condiciones de inestabilidad debido al desplazamiento de este sistema frontal número 23 de la temporada, que en nuestra zona es el mayor problema. 27 grados, sensación térmica de 28, Reynosa y Matamoros hasta el momento 18 y 22 grados respectivamente. Vamos a ver la siguiente imagen, donde vamos a poder importar. Se iban a estar registrando temperaturas más cálidas. Mañana jueves 28 con 20 serán los valores de temperatura, 10% probabilidad de precipitación y miren nada más esto, viernes estará registrando grados en plena temporada invernal, 20 grados la temperatura mínima y el centígrados con una probabilidad de lluvia de un 10% y condición de cielo parcialmente soleado. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Soy Evelyn Jiménez. Hasta luego.